Corpus Christi y el altar de San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, son dos fiestas católicas distintas pero que tradicionalmente los jardineños festejan con una intención específica. Este año la devoción del pueblo está dirigida a la culminación de la construcción de la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción. El Corpus Christi y la actividad de San Isidro son festividades de la Iglesia Católica donde convoca a sus feligreses a vivirla con devoción, pensando en la caridad, la paz, el perdón y en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Corpus Christi se festeja desde el siglo XIII. Tuvo su origen eh, en un sacerdote que en algún momento eh, estaba vacilando en la fe, en la presencia real de nuestro Señor, en la hostia, y entonces desde Praga viajó a Roma pidiendo la fe y de regreso en una localidad de Italia que se llama Bolzano, eh, celebró la misa y allí hubo el milagro eucarístico más grande que se recuerda en la historia. Mientras el padre celebraba la misa, la hostia sangró y cayó la sangre al corporal. Eso lo impresionó tremendamente. Y realmente así fue la hostia sangró, le llevaron al papa en ese momento urbano cuarto eh, ese corporal ensangrentado le hicieron examinar en laboratorios y realmente sangre humana y allí está esa eh, reliquia ese corporal ensangrentado y desde allí el papa estableció para toda la iglesia la fiesta del corpus christi del cuerpo y de la sangre del señor que celebramos también pues por aquí en nuestra tierra se celebra también la fiesta de san isidro que no propiamente es en el día de corpus christi sino también en otra fecha porque la fiesta de san isidro es inclusive anterior al corpus christi y pero aquí la celebramos y la gente trae sus ofrendas, los campesinos, la gente del pueblo. Los recursos de esta celebración tendrán una destinación específica: la construcción de la capilla faltante en el templo, la cual está valorada en unos 600 millones de pesos y busca hacer realidad una estructura que está plasmada en los planos originales. Vamos a hacer la capilla que falta en la basílica, terminar la construcción de la basílica. Si ayer hicieron con menos recursos este monumento, hoy no le vamos a hacer esa piececita que falta, esa capillita. Entonces, y próximamente ya los arquitectos están eh, calcando los planos, porque no son planos distintos, sino los mismos que hay al frente, la capilla del bautisterio, es solamente hacer el mismo plano, lo que sí lleva un poquito de trámite es eh, la aprobación del ministerio de cultura en Bogotá, pero creemos que presentando que tenemos los planos originales de la basílica eh, desde 1918, los vamos a presentar y ver que de allá ya están diseñados, entonces creemos que no haya como problema en eso. Vamos a empezar con la capilla, eso es un proyecto que ya está y que vamos a arrancar y arrancamos con la capilla para saber qué espacio queda para la plazoleta. La plazoleta que ya están los diseños casi listos desde ahí, desde el Parque Barrera, que esa plazoleta viene hasta el Sagrado, todo lo que es ahora ese depósito de materiales, todo ese viene desde el atrio, da la vuelta y viene hasta acá al garaje de la Casa Cural. Además, hay otras intervenciones que urgen y para llevarlas a cabo se requiere el apoyo del pueblo. Eh, urgente el techo de la capilla del cementerio que está acusando eh, humedades para arrancar ahora en el mes de julio tenemos el proyecto del techo de o la capilla de la vereda la mesenia que esa capilla tiene más de 80 años y nunca se le ha cambiado un, una madera el 12 de junio será el san isidro especial en la vereda de la mesenia con los recursos que se recojan para continuar esa obra de esa capilla allá. Y otro que he dicho, que ese sí lo dije hace dos años, y pues como por la pandemia suspendimos el techo de la capilla del Beato. Entonces hay varias cosas que hacer y esperamos pues poder llevarlas a cabo. En la Eucaristía Dominical se informará a la comunidad sobre el resultado de estas dos celebraciones, donde según el párroco Norberto Gallego Marín se tuvo un buen aporte de los jardineros.